Ometepe es la isla más grande del mundo dentro de un lago. Posee una extensión de 266 kilómetros cuadrados. Tiene 30 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho en su parte más angosta, el Istmo de Lisztián. La isla tiene una población de más de 35.000 habitantes y deriva su nombre del idioma náhuatl, Omey 2, Tepelt, cerro, o sea, lugar de dos cerros. Los inmensos volcanes en forma cónica, el Concepción y el Maderas, se levantan sobre el lago como guardianes de su belleza y su rica historia. El Maderas está apagado desde hace millones de años y cuenta en su cumbre cratérica con una laguna de aguas cristalinas y un bosque enano, único en América Latina, rico en flora y fauna, y un microclima únicamente igualado por su vecino, el volcán Mombacho en Granada. El Concepción, por su parte, se distingue por tener un cono de perfecta simetría. Visto desde cualquier ángulo y su pequeño puntiagudo cráter, se eleva a 1.610 metros de altura. La riqueza mineral aportada por estos dos volcanes de Ometepe a lo largo de milenios hace de sus tierras unas de las más ricas y fértiles de Nicaragua. La Ruta TV tuvo el privilegio de realizar nuevamente otra visita a la preciosa isla de Ometepe. Desembarcamos en el puerto de Moyogalpa para dirigirnos hacia la bella playa de Santo Domingo. Por un camino transitable en todo tiempo que toma aproximadamente media hora para llegar a la playa de Santo Domingo, ubicada en la parte más angosta de la isla, que tiene forma de 8. Esta bella playa de Santo Domingo recibe la brisa del lago que viene del noroeste. En esta playa están ubicados el Hotel Santo Domingo en honor a la playa y el Hotel Villa Paraíso. Esperamos poder transmitirles la emoción de estar en Ometepe.
característica sobresaliente de Ometepe es la hospitalidad incomparable de sus pobladores. Su creciente oferta hotelera va acompañada de la seguridad que naturalmente gozan todos los turistas que visitan la isla, lo cual le ha dado la merecida fama de ser bella y segura. La extensa y soleada playa de arena blanca de Santo Domingo brinda al turismo internacional condiciones idóneas para el windsurfing. La espectacular playa de Santo Domingo cuelga como una gigantesca hamaca de brazos abiertos entre ambos volcanes, unidos por el Istmo de Lisztián. El primero de enero de 1867, cuando el famoso escritor norteamericano Mark Twain cruzaba Nicaragua por la histórica ruta del tránsito rumbo a Nueva York, al cruzar el lago en su vapor de ruedas, contempló abstraído el imponente espectáculo de Ometepe y escribió lo siguiente. Desde el centro del bello lago de Nicaragua emergen dos magníficas pirámides, arropadas por el más suave y concentrado verdor. Vetíadas sus faldas de luces y sombras, sus cimas perforan las cerrabundas nubes. Se ven los volcanes, tan aislados del mundo y su vértigo, tan tranquilos, así como están, inmersos en sueño y en el eterno reposo. ¿Qué bella casa podría edificar uno en sus sombreados bosques, en sus laderas bañadas de sol y en sus aireadas cañadas, después de desgastarse por todo el trabajo, la ansiedad y el desasosiego de un mundo estrepitoso y agresivo? Dos días después de la vedina de Mark Twain, el 13 de enero de 1867, el científico alemán Carl von Seebach, al presenciar por primera vez el Ometepelt y los Cerros Gemelos, describe su encuentro de la siguiente manera en un libro publicado en 1892 en Alemania. Después de haber recorrido por varios días los bosques a orillas del río Sapua y su afluente, el río Las Vueltas, de pronto se escuchó a través del bosque un bramido que se repetía a intervalos regulares. «¡El mar, don Carlos, el mar!», exclamó regocijado mi criado, al constatar que la penosa travesía de la selva tocaba su fin. Poco más adelante, el bosque terminó de pronto, encontrándonos a orillas del lago de Nicaragua. Un sueño de mi infancia se había realizado. Exactamente enfrente, entre las olas azulosas que bajo la fuerza de los vientos alisios del noreste revientan con estrépito a nuestros pies, se yergue el Ometepelt, los Cerros Gemelos. La grandeza de este paisaje que se presenta tan súbitamente es indescriptible. Para poder apreciarlo plenamente, es necesario ver personalmente cómo estos dos conos emergen del lago con sus pendientes regulares, semejando pirámides gigantes que sostienen sobre sus cimas las nubes enrojecidas por el sol poniente. Ni palabras, ni dibujos logran reproducir esta maravillosa impresión.